Uka Uka libre. No, es imposible. No, ese malvado ha vuelto. Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uka Uka. Pero tú, Cortex, ya van dos veces. Gran Uka Uka, ese diablo de Bandicoot. Te envié unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión. Pero has perdido las gemas, has perdido los cristales y yo he perdido la paciencia. No queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé. Hemos tenido unos pequeños contratiempos. Y has fracasado. Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, el gran Uka Uka se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uka Uka, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uka Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el señor Ardilla y aquí estamos en un nuevo gameplay de Crash Bandicoot Warped, o como muchos lo conocen, como Crash Bandicoot 3. Y nada, vamos a comenzar con el capítulo 1 de esta nueva serie de Crash Bandicoot 3. Yo lo voy a llamar Crash Bandicoot 3, ¿vale? Nada de Crash Bandicoot Warped, porque yo lo conozco como el Crash 3. Y se acabó, y esto va a ser. Así que nada, vamos a ver qué tal va el temita. Os adelanto de que en este juego a Coco, la hermana de Crash, la vamos a poder utilizar. Y mola mucho porque sus pantallas están muy guays. En su momento cuando lo jugué, tengo muy buenos recuerdos de este juego y es el Crash que más veces he jugado. Así que, vamos. Vamos a ir tirando 1, 2, 3, 4 en el orden en el que vienen, ¿vale? O sea, no. Hay unas que me gustan más, otras que me gustan menos. Ya, os adelanto que las partidas debajo del mar son un puto coñazo, pero es lo que hay que hacerlas. Así que nada, vamos a comenzar. ¡Al lío! Crash, Crash, Crash. ¿Por qué te metes siempre en donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Joder, se ha calentado, Cortex. No veas, el colega. ¡Oh, yeah! A ver, giro. Plancha. Perrito. Venga, va. Vamos al lío. Señor, tengo buenos recuerdos de este juego. Me molaba mucho. Tengo dos vicios buenos que me he pegado. Tengo que decir que la remasterización del juego es una puta pasada, O sea, es brutal. Muy guay. Epa, venga, salta. Vamos a coger todas las manzanas que podamos. Ahí está la cabra. Salto la cabra. Se ha ido. Me mola porque tiene profundidad. Está muy guapo, la verdad. ¡Blutegad! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Punto de guardado, señor. ¡Epa!
sea, puede ser que le haya dado a la caja y no haya sacado ni manzana ni vida. Que le haya dado en el momento en el que no tenía nada. Joder, lo flipas. ¡Buah, los putos caballeros! ¡Eh, no! ¡La rana! ¡No lo había visto! Putos caballeros, estos de la espada, tío, me acuerdo. Eran la muerte, la muerte. Ahí estamos, a Tebotegat. Y un bonus, sí señor. Bonus rico. Yepa, yepa, yepa. Primer bonus. Vamos a ver qué tal nos va la cosa. 7 cajitas. Buah, es sencillito. Vamos a coger. Perfecto. Señor, 5, 6 y 7. Listo, Calisto. Facilito el bonus. Facilito, facilito. Vamos para allá, ahí está la cabra. Cuidado con ella. Fuera de mi camino. La rana esta también. Fuera de aquí. Uy, 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 ahí he fallado, eh. Ahí casi la cago. ¡Ay, qué tonto! Esto he guardado. Joder, casi la cago dos veces con la rana, eh. Ahí tenemos nuestro cristalito. Fuera cabra de aquí. Señor. Me gusta, me gusta. Me gusta el ritmo. Con buena letra. Sí, señor. Fuera de aquí. A ver si con toda la suerte del mundo hemos conseguido todas las cajas. ¡Sí! ¡Todas las cajas! Señor, empezamos bien. Ahí, ahí, empezamos fuerte. Sí, me gusta. Está guay, tío. Primera pantalla. Cristal de cajitas. Señor. Oye, a Crash. Se va a echar un bailecito, lo sabéis, ¿no? Ahí está el baile. Señor Crash. La 2. Uff. Ya verás. Fua. Es que estas, las del puto agua, es que no las soporto, las del puto agua. Era mi puta pesadilla cuando era chaval. Pero mi puta pesadilla. ¿A dónde vas? Lanzado. Espérate. ¿Cómo vas? Sí, sí. ¿Y los peces? Vale. ¡Rutegat! ¡Guau! El tiburón, chaval. El tiburón. ¡Guay! Las minas. Ya no me acordaba de las minas. ¿Hay manera de nadar más rápido, no? ¿O sí? Ah, sí, 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 sí. Si le daba... Si le daba toquecitos, sí. Aquí está. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la mina! Epe globo. Buah, esta punto de guardado, señor. Buah, estas peanas también, las puñeteras, que te puedes quedar enganchado entre ellas. Guay, las anguilas, qué guay. Qué guapas. ¡Oh, el tiburón! ¡No! ¡Epa, epa, 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 epa! Vamos para arriba. Vamos por aquí. Señor. Vamos para allá. Ahí está la mina. Esta mina no hay que dejar. No hay que ir lentito, hay que ir rápido. Tira para allá. Buah, tío. Me cuesta, me cuesta. Vamos por aquí. Ah, vale, de esto también me acuerdo. Que si te dejabas caer, ibas en descenso. Claro que sí. Oh, yes. Oh, yes. ¡Oh, sí, señor! Nada más empezar. Buah, esto era la polla en vinagre. La motito, tío. Buah, cómo mola la moto. Ah, ¿ves? Que con la moto podías destrozar los corales. Es que había cajas escondidas en los corales. Madre mía, Dios, qué buenos recuerdos. Con la puta moto esta, esto es la hostia, esto es la ley, ¿eh? La ley del mar. Dale, dale ahí, dale ahí, dale duro. A ver, a ver. No le quiero meter el turbo a la moto. Me voy a quitar el tiburón este del medio. Anda que no. Vamos para allá, señor. Bueno, nos hemos quitado la mina también. Perfecto. Fuera moto. ¡No, no, 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 no! El botega. El botega que me ha salvado el culo. El botega me ha salvado todo el culo, ¿eh? Buah. Vamos por aquí. Señor, señor. Buah,
las putas anguilas. Puede ser más puñetera la mina. Motito. A darle cañita. Yo recomiendo que cuando vas con la moto, total, como no tienes munición, es munición infinita, dispara, a lo loco. Todo lo que te vayas a encontrar por delante te lo vas quitando de en medio. O sea, es que es absurdo esperar a que llegues porque te lo puedes comer. Y te lo comes, te lo comerás. O sea, palabra. Os lo digo que os lo comeréis. Venga, tío, ¿qué pasa? Ahí, ahí, venga, va. ¡Ve mi cristal! ¡Señor! ¡Perfecto! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡91 de 92! ¿Te estás quedando conmigo? Venga, chaval, ¿qué dices, tío? ¿Dónde está esa puta caja? A ver, venga, va. ¿Dónde está esa caja? ¿Dónde está esa caja? 91 de 92, estás flipado, tío. Por una puta caja, ¿qué dices, tío? Vaya, el puto recorrido para atrás, No, no, ni de puta coña. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ah, qué puta mierda. O sea, la voy a terminar la partida, pero no, esto no puede ser, Por una caja. ¿Dónde está esa caja? Pero si las he reventado todas. Una caja de mierda. Pues nada, tío, Es lo que hay, Una vez se gana y otra se pierde. No nos vamos a enfadar. Que ya la primera que hemos hecho, cristalito. La segunda, una caja. No pasa nada, da igual. Ya la pillaremos. ¿Qué va a pasar? Buen ritmo, Ni tan mal, ya. Primer nivel, segundo nivel terminado. O sea, tope de power. ¿Cuál es el tercero? Buah, encima. Con Coco. Con el tigre, es que es la hostia, tío. Es que me flipan estas putas pantallas, las del tigre. Vais a flipar, los que no la conozcáis vais a flipar en colores. O sea, os vais a enamorar de estas pantallas. No han cambiado la música, es que es la hostia. Recuerdo que al tigre lo podías poner a toda puta hostia a correr. Sí, le podías subir la velocidad. Eso es para los contrarrelojes. Pero es que me molaba mucho hacérmelas. Me dejo una caja. O sea, lo sabéis. Hay ciertas pantallas que no me puedo dejar ninguna caja. Que no me puedes... ¡Ya me la he vuelto a dejar, tío! ¿Estamos todos locos o qué? Si me vuelvo a dejar una, ya da igual, ya no vuelvo. O sea, la cuestión es terminarla. Conseguí el cristal y se acabó aquí la historia. Bueno, que decía, te ponías a toda puta hostia con el tigre. Que según como vea el ritmo de la partida, pues creo que lo voy a hacer en todas las que pille del tigre. Lo que pasa que en esta quiero intentar conseguir al menos todas las cajas en la primera, que son las fáciles. Ahí están los dragones. Como mola. Aquí puedes ir hacia arriba o puedes seguir por abajo. Pero claro, siendo la primera, imagino que será allí donde tú ves las cajas. Está la cajita, señor. Allá. Los señores que están ahí haciendo piedras. Fuera el dragón chino. Fuera de aquí, fuera de mi camino. Ahí tenemos un punto de guardado, señor. Pum, 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 pum. Fuera. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa con tu rollo? Buah, ya me he dejado cajas. Ah, toma por culo. ¡Llévale! 40 de 51. Bueno, venga, va. No pasa nada. También es porque le he metido el turbo al tigre y a tomar por saco. Pero tenemos el cristal. Tenemos el cristal, que es lo que queríamos. El turbo del tigre para los contrarrelojes es la puta hostia. Pero es que me mola más hacerme las partidas de las murallas a toda hostia con el tigre que ir lento. Que va pisando putos huevos el tigre. Menos mal que le metieron esa opción de poder correr como un mamón. Porque si no, hubiera cambiado mucho. No hubiera sido mi favorito, la verdad. Bonjard. Uka, Uka y Cortex. Querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash, dejar para Tiny
o Tiny aplastar a Crash. Como hemos quedado el Tiny Tiger, ¿eh? Flipas. Si no voy mal, creo que esta es de las que vas en contra. Sí, totalmente. Y eso era... ¡Eh, un Triceratops! Ya me acuerdo, ya... ¡Epa! Ya me acuerdo. ¡Epa, oye, 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 oye! ¡Cuánta lava! ¡Epa! Aquí está. ¿Qué pasa? Venga, va, vámonos. Sí, sí. ¡Ah, los tiradores! Señor, ahí está. Salta. Dale, dale ahí, dale caña, dale. No, no la puta caja, no la puta caja. Teranodón. No me la líes, eh. Vamos para abajo. Ya voy a coger manzanas por lo que sea, porque me voy a quedar sin vida. Ah, ya no sigue. Ah, vale, perfecto. Ahí estamos. ¡Brutegan! Mantenete. Señor. Estamos a tope. A topo power. Ay, vale. Aquí vas más lento. Mira, fijaos, fijaos. ¿Lo veis? ¿Lo veis dónde está? El mamón. Ahí abajo, escondido, hijo puta. ¡Que me la vas a liar! Fuera de aquí, coño. Ya vamos. ¿Dónde está este? ¡Quita, imbécil! Eso me acuerdo, tío. Me pega unos putos sustos el cabrón. Vale, vale. Vamos bien, eh. Buen ritmo. Buen ritmo de partida. Me gusta, me gusta. Quita, hostias. ¡Ey, el bonus! Señor, segundo bonus. Bien, bien, bien. Guay. Vamos a coger todas las manzanas que podamos. Espérate que casi la lío. Espérate que casi la lío. Espérate que casi la lío y me quedo sin caja y sin bonus y sin nada. Ahí están las 14 cajitas, sí señor. Pues menos mal porque me he dado cuenta, que si no la reviento toda y a tomar por culo. Bien, bien, bien. Genial. Está molando, me está molando. Hostia, qué cabrón. Qué cabrón. Quita, hostias. Ahí va la cosa. Ahí tenemos nuestro cristal. Hostia, qué mamones. ¡Madre mía, la primera! ¡No me lo creo! Y volvemos aquí a la carrera. ¡Corred! ¡Qué cabrón! Ya te meten ahí las hierbillas para que te frene. ¡Cabrón! Puta. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Crash! ¡Me cago en su puta! ¡Oh, tío! Me he dejado la puta caja. No, no, no. Esa no me la puedo dejar. No me puedo dejar la caja. Ya sabéis que en este tipo de partidas no me puedo dejar ni una sola caja. ¡No! ¿Por qué? Ahora sí, antes no. ¡Ah! ¡Tronodón! ¿Dónde va? ¡Alto! ¡Caja! ¡Señor! ¡Señor! Aquí hay las hierbas. Aquí están. Aquí está la caja. ¡Señor! ¡Venga, va, 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 va! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Tronodón! ¡Fuego! No, ¡hostia! ¡Le iba a dar, Le iba a dar, le iba a dar. ¡Venga ya, loco! ¡Venga ya, loco, tío! ¡Si no me ha dado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, Crash! ¡Venga, vamos, corre! ¡Lava! ¡Caja! ¡Aquí viene la caja de las hierbas! ¡Las hierbas, las hierbas, las hierbas! ¡No, pero no me salte en la caja! ¡Atrapado! ¡Vamos, venga, va, 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 va! ¡Buen ritmo! Venga, no nos vamos a alterar. No nos vamos a alterar. Señores, esa caja es mía. Vamos, venga, aquí vienen las hierbas. Salto, salto.
giro. Bien, bien, bien. Buena, esa es buena. Esa es buena. Trenadón. Lava. El nitro. Ahora venía otra lava, ¿no? La lava jodida esta. La lava de mierda. Venga. ¡No! ¡Qué mamón! ¡Me ha pillado, tío! ¡Que estaba ahí! ¡Qué cabrón! Si me ha dejado ahí un peo, tío. Ya lo tenía. Esta caja es mía, joder. Venga, vamos. Hierba, hierbas, giro. Venga, va. Dale ahí, Tranodón. Fuera la lava de mi camino. Aquí viene el nitro. Aquí viene la lava jodida esta. Señor. No, pero ¿cómo? Pero es que... Madre mía, me la corto, tío. Puede ser. ¿Cómo puede ser que he llegado ya dos veces? Fuera de aquí, joder. Ah, vale, párate, que la hierba... ¡No! Tío, vaya salto de mierda. Vaya salto más tonto, tío. Ahora me han matado por tonto. Vale, que la hierba, si le giro... No me acordaba de eso. Si le giro, la rompo, la corto. Está bien saberlo, ¿sabes? Porque así no me frena tanto a la hora de poder coger una caja dentro de la... De... Tío, no, tío, ahora no, ¿eh? Ahora no, no me habías dado. No me habías dado, muy falso. Muy falso. Estaba siendo divertido, pero ya no me hace ni puta gracia. O sea, no puede ser. No puede ser. Vamos. Vamos, venga, va. Salto, buena ahí. El nitro. Ahora viene el de las hierbas, el doble jodido este. ¡No, tío, venga ya! Que no puede ser, tío, que es muy injusto. O sea, vamos a ver. Si es que he llegado ya 400 veces al final. Ah, coño, tío, si es que sé cuántas son las cajas que necesito, las que me faltan, si es que están todas ahí. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi camino! ¡Buah! ¡Buah, tío! ¡Por el pelo un calvo! Hostia, es la del Triceratops, joder, qué estrés, qué angustia. Está bien la puta caja, coño. Ahí, bien. Otro, ahí, otro cristalino. Puedo conseguir dos, flipalos. Y el otro, ¿cómo coño lo saco? El otro, tú me dirás. Venga, va, queda, no te flipes tanto, tío, que nos ha costado un ritmo. Quinta, Making Waves, con Coco, obviamente. Esta también nos va a molar mucho. Que la verdad que las de Coco en el Crash 3 molan mucho. O sea, solo tiene dos, que es la del tigre y la de la moto acuática. Pero es que son la hostia, o sea, son brutales. Para acelerar, así. Para hacer trucos aéreos. Sí, bueno, espérate de truquitos, que primero vamos a ver qué tal llevamos la pantalla. ¡Wow! Espérate, que aquí... Y esto para maniobrar, cuidado, ¿eh? Ah, bueno, espérate. Sí, ya, claro. Bueno, escúchame. Uf, ¿sabes qué pasa? Que al remasterizar el juego, las texturas del agua y todo el rollo, la fluidez del agua es bastante más... parecido a lo que podría ser real. Joder, ¿cómo se va esta mierda, tío? A ver, espérate. Joder, se va un montón. Yo no recuerdo que se fuera tanto. Venga, va, hostias. Dale ahí, venga. Sí, ya verás tú, vamos a llegar, pero no. ¡Ay, giro! ¡La puta rampa! Madre mía, las contrarrelojes de las del agua estas van a ser una puta risa, ya verás. A ver. Sí. Ya su puta madre. No. No, joder. Pum. Hostia, no hemos cogido ningún puto de guardado. Flipalo. Qué va. Esto yo no le veo mucho futuro, a esta pantalla, ya lo digo de ya. Bueno, a ver, ahora por lo menos un poco mejor. Ahora tiramos a las cajas, ¿sabes? Pero
va, a ver, escúchame, que iban en fila. O sea, venga, va, hasta no me jodas. Madre mía. Vamos. Sáltale ahí, sí, señor. Sáltale, madre mía, la remasterización, qué daño me está haciendo. No te acerques tanto a la bomba. ¡No! ¡Hija puta la caja! Venga, gira, Coco. Venga, Coco, concéntrate. Pues es que me río por no llorar. Ya verás tú aquí. Me cago en todo, tío. No me ha pegado la puta bola antes y me pega ahora. Venga. Concentración, Coco. Venga, que tú puedes. Vamos al lío. Ahí, otra. Bien. Las dos primeras por lo menos las sabemos coger. A ver, estas que vienen en curva. Que estas son las jodidas. A ver. Venga, Coco. No me jodas, ¿eh? Tío, Coco, tú antes... Antes eras alguien, ¿eh? ¡No me jodas, Coco! Antes eras alguien en estas partidas, ¿eh? Venga, vamos, gírate. Gira la lancha. La lancha cohete que llevas. Dale ahí, cañita, Coco. Señor, Coquito. Dale ahí, dale. Dale. Un poquito más. Sí, señor. Otra bola de cañón. Poco a poco, con buena letra. Poquito a poco y con buena letra. Venga, ahí. Tira caja. Punto de guardado. Menos mal. Lo estaba pasando ya mal, ¿eh? ¡No me jodas! Una caja ahí en medio. ¡No me jodas! ¡No, que me va a dar! A ver, Coco, frena. No te embales. Ahí está, Coco. Señor. Venga, va. Esta caja... Venga, que no me quiero cabrear. No me puedo cabrear cuando llego a Coco. Son pantallas muy guay, muy chulas. Y allá me acuerdo de esto. ¡Qué jodienda! ¡Hostia puta! Buena ahí. Venga, vamos. A ver. Esa bomba se mueve. Soy yo. Bueno, claro, es que aquí se mueve todo. Joder, es que me estoy mareando y todo. ¡No! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡No! ¡Hijo puta! ¡No estaba! ¡Se ha acercado! ¡Qué mamona la puta bomba! ¡No! Otra vez igual que antes. ¿Se puede ser más cabrón? ¿A quién se le ocurrió poner esas putas cajas en curva? ¡Epa! Y sí, señor. Ahora me ha gustado. Me ha gustado. Vamos por aquí. Madre mía, ya verás. A ver, esa bomba se mueve. Madre mía con la bomba. Vamos para allá. A ver. Y estas también, joder. A tomar por culo las bombas. No. Pero que es que lo habéis visto. ¡Hija de puta la bomba! Hostia, como que me busca. Alucina, ¿eh? O sea, yo no me acuerdo de esa bomba tan mamona ahí en medio. A ver, Coco, escúchame. No nos vamos a dejar ninguna caja. A ver, escúchame, aquí no se puede esconder nada, ¿sabes? Que es que se ve todo. A ver, vamos para allá. Venga, va. Vamos. La bomba... la que se mece. Y tenemos... bombitas nómadas. Venga, va. Esta, la jodida. Ahora viene la jodida. Es que, ¿lo veis? Que da vueltas a la caja. Súper... No me jodas, bombita. No me jodas, ¿eh? Y no te acerques más. Escúchame. Vete para allá. Ahí. Así me gusta. Ahí. Da vueltas. Ahí está. Joder, señor. ¡Toma ya! Madre mía. Lento pero seguro, ¿eh? Lento pero seguro. Buah, aquí ya, aquí sí que podemos ir lentos, pero lentos, ¿eh? Vámonos de aquí. Buah, escúchame. Dios. Es que no me lo estoy creyendo ni yo. Fuera de aquí.
las bombas nómadas. Va, va, venga, va, va, Coco. ¡Va, Coco! ¡Va, Coco! ¡Señor! ¡Ey, el cristal! ¡Ey! Lo hemos sacado, lo hemos sacado. Nos ha costado lo nuestro, pero lo hemos sacado. Ha sido buena esa. ¡Fua! Me cago en la puta. Las putas pantallas estas. ¡Qué jodida la cosa! Buen trabajo, Coco. Estoy contento. Que no me puedo enfadar. Si llevo a Coco, no me puedo enfadar. ¿Qué crack? Mira. Qué bicho lo pasa la cabrona, ¿no? Venga, nada. Aportini Tiger. Oh, yeah. Aportini. Brash. Coco. Probar cristales bonitos. Tiny recuperar. En arena de gladiadores. En la arena de gladiadores. Sí, señor. Mamón de corte, macho. Y si tiene ahí a todos los científicos, a todos los putos NPCs que usa cortes, pa' todo, ahí. Su puto becario. A ver, que no me acuerdo muy bien cómo iba esto. Vale, aquí, el colega. Vale. Por aquí, acostado. Vale, ahora creo que salían leones, si no voy mal. Creo que sí. Ahí están. Ahí están. Lo suyo es... Ah, que le puedo girar. Ya, cojonudo. Vale. Qué guapos los leones, ¿eh? Está súper, súper bien. No, cuidado, que viene. Que viene el saltimbanqui. Venga, pincha ahí. Hasta luego, Tini. Tírame otra vez los leones. Facilito, el Tini. Para ser de los primeros es facilito, la verdad. Por aquí, hostias. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! O sea que si no le salto, no le hago nada. Hostia, me he confiado, Me he confiado. Lo admito, me he confiado. Venga, vamos, Tini. Por aquí. Me he confiado, cuidado. Vamos a relajarnos un poco porque no es tan fácil como parece. No me puedo dejar. Vamos a no girarles. Mejor. Solo, nos vamos a dedicar solo a esquivarlos. Míralo, ahí. Fuera de aquí, Tini. Un toquecito más y fuera. Vamos a centrarnos un poquito con los leones. Señor, ahí, fuera de aquí. Sí, señor, venga, ya está listo, esto está hecho ya, No nos vamos locos, venga, ya está hecho. Fuera de aquí, Tini, venga, pincha, Tini, pínchame. Y listo, ahí está. Y como no, super plancha. Para una super plancha más potente, pulsa A para saltar y luego pulsa B en el punto más alto. Pulso A y B. ¡Y listo! ¡Sí, señor! Se acabó. Bien hecho. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya nos hemos hecho la primera sala y la verdad que, a ver, facilito, dentro de lo que cabe, ¿vale? Facilito. La pantalla del Triceratops me ha traído de puta cabeza, pero porque me estaba haciendo un poquito otra vez, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, muchas gracias por haber estado ahí. Suscribíos al canal y darle un buen like al vídeo si os está gustando. Y nada, seguiremos con la serie, lo vamos a terminar entero el juego. Y ya veremos si luego me animo a hacer contrarrelojes, porque no lo sé. O sea, mi objetivo principal es hacerme el juego, recordar el juego. Y los que lo habéis jugado, que lo disfrutéis. Y los que no, pues que también lo disfrutéis y que conozcáis el juego. Porque la verdad que
Para mí es el mejor juego de plataformas que existe. O sea, es que es la hostia. Ahora a lo mejor en comentarios alguien me pone, buah, ¿qué está diciendo este tío? Está colgado. Lo que tú quieras. Pero es el puto mejor juego de plataformas que hay. Además que es divertido. O sea, no te puedes... Te puedes enfadar. Porque te puedes enfadar. A mí se me... Me pilló unos cabreos guays. Pero es muy divertido. O sea, es que no tiene desperdicio. Y tiene muchas horas de juego. O sea, es que es un... Es un puto juegazo. Es un juegazo. Y encima le tengo mucho cariño porque... El Crash 1 es el primero que jugué. El primero, de toda mi vida. Y después de jugar al 1 no he parado con ningún Crash. Así que... Suscribíos al canal, dadle un buen like y hasta la próxima.